Bueno, la valoración del pleno era, ha sido un pleno en un principio de puro trámite, se ha empezado a animar un poco el tema con el tema de ruegos y preguntas. Hombre, hay cosas que nos inquietan a la oposición y que tenemos derecho a saberlas, y con el tema de las bolsas de trabajo, pues lógicamente es un tema muy que se ha llevado y se ha traído muchas veces, y desde el día 15 de noviembre que estamos con este tema, pues bueno, hay que, todos tenemos historia y esa historia hay que transmitirla. Lógicamente, tanto por parte de un, se les ha dicho en varias ocasiones que el 15 de noviembre solicitan, cuando se une la oposición contra el equipo de gobierno, que entonces estábamos gobernando, se nos solicita que se hagan unas bolsas de trabajo, aceptamos a esas bolsas de trabajo, y qué casualidad que el 30 de enero, y no, que no digan que no tenían el pacto ya preparado y la coalición preparada, dicen que se han encontrado unas ordenanzas por ahí que lo van a regular. Por favor, el ciudadano no es tonto, el ciudadano sabe lo que está pasando, y entonces que no nieguen lo evidente. Y luego, pues lógicamente, están haciendo unas contrataciones que sin ningún tipo de criterio lógico y sin ningún tipo de baremación, y dejando excluidas a un montón de gente que estarán tan bien preparadas como los que se están accediendo a estos puestos de trabajo. Eso no es mentira, eso es mentira totalmente. Siempre se ha hecho lo que se ha hecho, simplemente ha sido igual que se ha hecho hasta ahora y que se estaba haciendo hasta que nos solicitaron el 15 de noviembre que se hiciesen bolsas de trabajo. Se pedían solicitudes al INAEM para los puestos de trabajo con una serie de requisitos. Se hacían las entrevistas a todo el mundo y dentro del perfil de que se estaba pidiendo se contrataban a las personas que cumplían esos requisitos. Y aún os voy a decir más, durante los meses que hemos estado nosotros en el equipo de gobierno, siempre se ha primado las condiciones económicas que tenían las personas que venían a solicitar ese puesto de trabajo. Es decir, se daba prioridad a aquellas personas que llevaban más tiempo parado y que tenían menos ingresos familiares. Entonces, después de fraude de ley, nada. Lo que pasa es que es muy fácil llenarse la boca de decir que son fraudes de ley y no querer reconocer lo que tenemos en cada uno en nuestro tejado, que no vengan diciendo que es un fraude de ley. Lo que sí que realmente se tiene que hacer para puestos de larga duración son unas bolsas de trabajo y que se opte todo el mundo por el proceso de oposición. Y estábamos de acuerdo. El día 30 de enero llevábamos aquí a aprobar unas bases que ya teníamos confeccionadas. Es que trajimos incluso las bases confeccionadas para según qué puestos de trabajo. Y entonces lo retiraron del punto del día. Pues bueno, si tanto fraude de ley, ¿por qué no lo denunciaron en su momento? Nosotros, en el momento que hemos visto que las contrataciones no se estaban haciendo como se tenían que hacer, pues lo hemos denunciado, lo hemos expuesto en el pleno. Nosotros no tenemos que acachar, nosotros podemos responder realmente, sí que tenemos una historia como partido, pero nosotros respondemos por lo que hemos hecho. Y realmente, si vemos que algo está mal, cogemos, lo denunciamos y lo decimos abiertamente. Si ellos no estaban de acuerdo y estando en la oposición, incluso algunos en el equipo de formando, equipo de gobierno con el grupo socialista, ¿por qué no lo denunciaron y por qué no lo dijeron en su momento? No estaría la cosa tan mal hecha, porque si yo veo algo como oposición, tengo el derecho y la obligación de decir que está mal hecho. No solamente el derecho, sino la obligación. Totalmente. Vamos, tenemos acceso al programa informático, pero lo más grave del tema es que no nos lo han informado personalmente. Simplemente se han ido a través de los funcionarios para decirles que no nos faciliten ningún tipo de información y que si queremos esa información, que lo tenemos que solicitar a la alcaldesa o al concejal delegado de área. A nosotros directamente no nos lo han dicho. Están responsabilizando al funcionario para que no nos dejen hablar con ellos y que no nos dejen pedirles ningún tipo de información. Entonces, vamos, se amparan en un reglamento del ROF que realmente no dice eso, no dice que no podamos llegar y hablar con un funcionario. Entonces, nosotros recurriremos lo que haga falta, buscaremos los resquicios legales que hagan falta y iremos a donde haga falta.
se está haciendo, es algo inaudito en este ayuntamiento, nunca se ha hecho y dudo que en algún sitio, en algún ayuntamiento, se esté actuando de esta manera. Aparte de eso, dentro de las normas, también se está coaccionando al ciudadano para que tenga acceso al ayuntamiento. Una de las normas que aparecen en estas medidas es que el ciudadano solo puede llegar hasta el mostrador y no pasar más allá del cordón de separación que hay hacia dentro del ayuntamiento si no es con cita previa. Vamos, ¿dónde se ha visto un ayuntamiento cercano y directo al ciudadano? El ciudadano tiene que tener derecho y realmente estamos en un pueblo de 10.000 habitantes y que es un pueblo que tiene que ser cercano a la ciudadanía. El ciudadano tiene que acercarse a su alcalde y hablar con sus concejales y mostrarles todas las inquietudes que tienen y toda la problemática que tienen. Hombre, que esto se haga en una gran población en el que no se puede atender a todo el ciudadano, pero que se haga en un pueblo de 10.000 habitantes, para nada nos parece un acercamiento al ciudadano, sino al revés, alejar al ciudadano de su casa, que es este ayuntamiento.